Hola amigos de UNTV, el día de hoy me acompañan unos ciclistas venezolanos que son líderes del Team Unidos Gran Caracas, una organización que busca impulsar el ciclismo aquí en nuestro país y que además este año nos traen el Gran Fondo Puerto Francés. Bienvenidos a UNTV. Gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, gracias por esta vitrina. Nosotros básicamente buscamos ocupar un espacio vacío que dejó la suspensión de un evento ciclístico que se realiza todos los años de gran envergadura. Aprovechamos la fecha que estaba apartada ya en el calendario de casi todos los ciclistas de la Gran Caracas para organizar este evento e impulsarlo y llevarlo adelante. Es el Gran Fondo Puerto Francés, como tú bien lo dijiste. Es un evento que tiene dos puntos de salida, uno en Caracas, que vamos a salir desde el Parque Miranda para recorrer 140 kilómetros y otro que es desde Guatire en el Centro Comercial de Expreso para recorrer 100 kilómetros. Ambos con punto de llegada en la playa Puerto Francés, que es una playa espectacular que tenemos en el municipio de Orión en Higuerote. Y bueno, la invitación es abierta para todo el mundo ciclístico, para que nos acompañen y para que formen parte de esta gran experiencia que tiene ya en su haber 800 ciclistas inscritos. Estimamos que vamos a hacer alrededor de 1000 y bueno, están todos bienvenidos. Cuéntenos cómo fue esta organización de este Gran Fondo Puerto Francés. Sí, bueno, más que hablarte un poquito de lo que es la organización del Gran Fondo Puerto Francés, cómo nace la unión de estos ciclistas. Hemos venido haciendo actividades a lo largo del año, donde queríamos hacer rodadas masivas y los líderes de los diferentes grupos de Gran Caracas nos hemos unido. Prueba de ello fue el último evento que hicimos para la Colonia Tovar, donde agrupamos cerca de 600 ciclistas, inclusive vinieron ciclistas de otra zona, vinieron ciclistas del estado Carabobo y del estado Aragua. Para este Fondo Puerto Francés, como bien dijo mi colega, obviamente Meditron, que es una empresa amiga, tenía 3 años haciendo este evento, este año decidieron no hacerlo y nosotros ocupamos esa fecha. De hecho, Meditron es parte del Team Unido de la Gran Caracas. Entonces, bueno, tenemos un evento excelente. Invitamos a las personas pues, que no se han inscrito, que lo hagan a la brevedad posible. Quedan solo 200 cupos que estimamos que se agoten en un par de semanas. ¿Cuántos grupos hay en esta Gran Caracas? Somos alrededor de 20 teams de ciclismo, cada vez se suman más, pero están los teams más importantes como son Rodobike, Guaridas Bike, Barlovento en Pedales, Ciclopanas La Guaira, Bicicletas Roma, Bicicoyotes, Bicigo, entre otros. ¿Cómo ha sido la receptividad en cuanto a la Federación de Ciclismo, a su movimiento, a su proyecto del Gran Fondo Puerto Francés? No, vamos muy bien. Ellos van muy bien. Ellos han sido receptivos. Ellos están buscando formalizar todos los eventos que caigan todos dentro de la federación. Lamentablemente no pudimos federarlo en esta oportunidad por la premura del asunto. Fue muy rápido la suspensión de Meditron para poder nosotros también aprovechar la organización, pero estamos en miras a federarnos como evento y que el año que viene pues ya estemos en el calendario formal de la Federación Nacional de Ciclismo. En cuanto a este gran reto que viene para este 4 de noviembre, ¿no? ¿Cómo hacen las personas que quieran participar en este gran evento? ¿Quién me puede responder? Te puedes inscribir a través de nuestra cuenta de Instagram, que es teamunidos@teamunidosgrancaracas. Ahí vas a encontrar el link de participación, llenas todos tus datos y solo tienes que ir a retirar después el kit a la tienda donde seleccionaste. ¿Me pueden comentar un poquito más si están preparando ya una próxima edición o a otros eventos que tengan que ver con el ciclismo aquí en Venezuela? Tenemos un evento que ya prácticamente es el cierre del año de todos nosotros, que ya tenemos ya varios años haciéndolo, que es el Gran Fondo La Guaira Higuerote. Salimos desde Playa Pantaleta en La Guaira por la carretera de la costa y llegamos a Higuerote. Ese va a ser el cierre, que va a ser entre el primer al tercer domingo de diciembre. Usted me estaba comentando que esto no es una carrera ciclística, sino más bien un reto. ¿Me puede explicar un poquito más a qué se quiso decir con eso? Sí, por supuesto. Esto es un evento que es participativo, que el reto ya es con uno mismo, lograr el objetivo, a diferencia de una competencia que tiene ya premiación por categorías, tiene ya premio metálico, ese tipo de cosas que no estamos contemplándolo en este evento. O sea, ¿esto no va a tener ningún tipo de ganador, ningún tipo de...? Aquí el mérito es lograr hacer el recorrido completo y que te coloquen tu medalla de participación que lograste el recorrido. Ya saben amigos, la invitación es para este 4 de noviembre a participar en este Gran Fondo Puerto Francés. Reportó para ustedes Jailex Gómez.